Soft Combat és lluita recreativa medieval. O, pels més foranis, allò que veieu en els mangas, els animes, us donem la possibilitat de provar-ho. En comptes d'anar amb una llança així tan xula de cosplay, com aquest que s'estan anant, pues us la podeu fer de veritat i venir a lluitar. A part del Soft Combat, també fem Jäger, que és un esport alemany. És com futbol amb espases. Està molt bé. I a part d'això, també fem rol en viu. Per exemple, si hi ha un guàrdia a una porta i jo vull entrar, en el rol de taula tiro daus, a veure què tal, si aconsegueixo convèncer o no. Aquí jo intento convèncer-la en persona i el que succeirà dependrà de la meva persuasió o no. Voleu venir a provar? Va, va, vine, vine. Va. Bé, noi, va. Ja tenim aquí un company, fantàstic. I ha passat aquí. Vale, digue, m'has sentit mai a parlar del Soft Combat? Sí, jo he participat hace 2 o 3 años. ¿Sabes lo que es un buffer? Un buffer es la pieza más simple con la que podemos empezar a hacer soft combat. Básicamente es un chorro de piscina encintado con una caña. Pero, como puedes ver a mi espalda y a mis compañeros, si la cosa te gusta, puedes subir de nivel hasta hacerte una Buster Sword. A ver qué tal las sujetas. Es más pesado. Sí. Es más pesado que parece, ¿eh? Animar a la gente que vale la pena, de verdad. Yo soy un veterano, llevo bastantes años en esto del soft combat. Y diréis, este tío está aquí arriba, me está soltando un rollo, yo lo que quiero es comer, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué debería apuntarme? Doncs aquesta resposta m'agradaria que la portés un dels meus nous companys. Aquests companys tenen en comú que només porten, que porten menys d'un any a l'entitat. És a dir, són gent com vosaltres. Així que, per favor, Anna, Rubén, endavant. Perquè fessin com vosaltres vau fer aquest any i us suméssiu a l'entitat. Vale, primer de tot, l'haig de corregir, Ricard. Perdona? Vale, sí. Vale, l'haig de corregir. Avui fa exactament un any que vaig anar, bueno, que vaig entrar al grup, perquè va ser aquí, a la Japan Weekend, on vaig conèixer tot aquest món del soft combat. I quan jo vaig començar, jo vaig pensar, aquí hi ha 4 paios que es donen 2 dies amb espases i fan el ridícul. Vaig començar a provar, i va ser un canvi per mi. O sigui, per mi va ser un canvi de... Veníem de pandèmia, veníem de tot el que va comportar allò. I vaig dir, coi, mira, és una raó per sortir de casa, és una raó per passar-m'ho bé, per conèixer gent magnífica. I, bueno, vaig començar els entrenaments, que és... El bo aquest és que és un dia a la setmana i llavors no et canses massa. Això és gent molt important, com els meus companys, com el Ricard, que és com un segon pare per mi. I tot això. I porto avui, això fa un any, per això estic una mica emocionat. Perquè és com tornar als orígens. I, bueno, simplement això. Et dic que de veritat és una cosa que sembla que no pot canviar la vida. O sigui, et canvia la vida, la veritat. Sembla que no, que és només venir a fer 4 coses un dia a la setmana i ja està. Però et canvia la vida a molts nivells. I ara la meva companya, Anna, si vol parlar. Millor deixo els bufers a terra perquè s'ho estic dormint. Doncs jo em vaig unir, bueno, vaig conèixer el Soft Combat durant bastants events. O sigui, els vaig veure al Cine del Manga, a la Japan, i inclús al còmic. Però sempre feia com cosa, no? O sigui, veia tios bramats, gent pagant molt dur. Però, mica en mica, vaig venir amb el meu germà perquè dic, hòstia, bueno, perdoneu, al meu germà segur que li agrada, que és molt més bèstia i això, i dic, segur que s'ho passa bé. I, bueno, va començar amb el meu germà, però vaig ser jo la que es va unir, perquè tots són molt majos, o sigui, veus els kamikazes aquests, que són els que ho proven per primer cop i es van uah, 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 però després estan els monitors, o sigui, com és el Ricard, com és el Rubén, com el meu company Airo, el Marcos,
que la veritat és que són molt tendres. O sigui, vull dir que t'ensenyen mica en mica a on tens que donar els cops, on no, a esquivar, i els cops en si no són mai durs. O sigui, si sona, és que ho estàs fent malament. I finalment, em vaig unir a Soft Combat a través de les xarxes socials, els vaig donar... vaig mirar-los bastant, o sigui, tant a YouTube, a Twitter, a Instagram, i finalment em vaig unir a Meetups. Valhalla! Es un vikingo. Sí, ¿qué tenía que decir? Bueno, sí, comentado. Cálmate, cálmate. Yo nunca estoy calmado. Perdón. ¿Sí? Pues bueno, yo voy a contaros una historia. La mía, que es la que mejor me conozco, vaya. ¿Sabéis lo típico de que eres un prepuber de 13 años que quiere imitar lo que ve en la tele? Vas con tus amigos, sois unos flipados, cogéis unas cañas en el campo y, bueno, os metéis de leches. Claro, ¿qué pasa? Perdonad la redundancia, pero el dolor duele. Entonces, bueno, lo dejé estar por un tiempo. Bastante tiempo, 2 años. Bueno, yo estuve mucho tiempo teniendo una vida sedentaria. Me metí en casa, tal y cual. Y un día tuve que correr para coger el bus. Me dio tal dolor en el pecho y me dije, ¡buah, tengo que ponerme en forma, hermano! Nada, que me fui al gym. Me aburrí como una ostra. Lo dejé a las 2 sesiones, por ahí, porque dije, no aburro, quiero otra cosa, algo que me anime, algo que me diga, va, venga, un objetivo de verdad, no quiero correr en una cinta a ningún lado. Entonces, hablé con un amigo que vive lejos, dijo, guau, sí, me voy a meter a Soft Combat y tal, y lo que es eso. Me explicó, dije, hostia, qué guapo. Y busqué por internet. Básicamente, lo primero que me salió, dije, pues aquí. Barcelona, aquí. Ya está. Y aquí me metí. El primer día, un domingo, un entreno de domingo, me vino un tío así de alto. Este hombre me mata. Bueno, le tenía un miedo que no podía. Perdón. Le tenía un miedo que no podía. Me iba ahí, pim, pam. Bueno, no pasa nada, yo aún así seguí, y seguí. Y al final, pues, estamos a la par. Y quieras o no, empecé a mejorar y me sentí un poco mejor. Y bueno, y así ya no me ahogo cuando corro. Hola. Bueno, lo mío no fue tan emocional como lo de ellos. Lo mío fue que me puse de novia con alguien que le gustaba mucho Soft Combat. Y me invitó un día. Y yo pensaba que Soft Combat era, no sé, rolear o jugar un juego de mesa. Y fue llegar y ver cómo todos se daban de hostias y me asusté. A la segunda vez fui, lo probé, todos me dieron de hostias a mí también. Pero fue divertido. La pasé bien. Y hasta el día de hoy sigo siendo malísima, pero todo el mundo me respeta. Y aún así todos me tienen paciencia para explicármelo otra vez. Vale. Per practicar Soft Combat necessitem algo molt important, que és una peça amb la que poder lluitar. Millor deixar el bolso. A tu deixarem l'espasa. I tu, com que tens cara de preocupada, et deixarem l'escut. ¿Preparados? Fantástico. Adelante, luchar. Muy bien, muy bien. Uy, ya le he dado. Ah, que tiene en la cama Power. El escudo de Fairy Tail. No puede contra en la cama Power. Muy bien. Aquí, en un costat, la plugin blanca. Que vol una o dos espases. Dos. Correcte. I aquí, futuro fiambre, Valhalla. Vale, recordem les normes, per favor. Blanca. No golpes en la cabeza ni en los genitales masculinos ni en el pecho. ¿Y la norma que te estás saltando? La de un punto de la espada, espada, de punto de la espada. Sería muy malo que se estuviera saltando la norma sabiéndola. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
¿Cómo que comenti? Venimos aquí un poco más muy interesante. Mentiroso. Manda, ya te agradezco. Bien. Muy bien. Y gana el ganador por ventaja del adversario Blanca, que le ha zurrado a la bajada. Bajada fuera. Vale, siguiente, Yoru, ven para acá. Dale, la norma. Dale doble. Toda en la cabeza, en los pechos y en los genitales. Y la espada en el suelo no. Pero ahora, la cuarta mala vencida, ya lo dicen. Se dejó el pinchazo. Vale, ¿preparadas? No la mates. Ya. No la mates, ¿eh? Pues sí. Os recordamos que mañana habrá un torneo con hasta 80 euros en premios, patrocinados por Norma. Y que regalamos hasta 30 buffers, que es lo que está usando Blanca. Solo tenéis que ¡pumba! Solo tenéis que subir a las salas 8 y 9. Vale, Yoru, por incumplimiento de la normativa de golpear en la cabeza y pinchar, lo siento, tienes que abandonar el ring. Te has metido mucho en el personaje. Sí. A la princesa de las espinas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, pues como el otro comentarista se ha muerto, le sustituimos. Recibe de golpes y no se ve muy claro quién va tomando la ventaja. Ivy está tomando la delantera porque está haciendo todas las agresivas. Como si así va a tener evolucionando. Dale un poco más de tono de comentarista, hombre, que así es como hablan todos. Bueno, pues Blanca toma la ventaja, Blanca toma la ventaja. Está empezando a venirse arriba y lleva una racha de 3 o 4, no sé, y ya perdí la cuenta. Ivy tiene una técnica, hostia. Y ¡ay! Oh, después de 3 combates vencedora, Blanca descalificada por incumplimiento de las normas. Golpe en la cabeza. No pasa nada. Un abrazo. Adelante. Abracitos. ¿Quién no ha querido nunca abrazar a un Ivy? Buenas. ¿Qué te ha parecido el espectáculo? Ha estado bastante bien. Es divertido ver a gente golpeándose con las espadas. Muy bien, me alegro mucho. ¿Y la participación? ¿Qué opinas de cómo lo has hecho? Bien. Ha sido bastante divertido. Lo único que yo, por problemas médicos, pues no puedo aguantar tanto, pero ha sido divertido mientras estaba encima del escenario. Bueno, pues ahora a cuidarse y a relajarse, ¿vale? Sí. Venga, muchas gracias. ¿Qué os ha parecido el espectáculo? Bueno, ha sido una pelea de espadas, ha estado guay. Le he dado sin querer en la cabeza y la han eliminado. Pero bueno, he ganado 3 veces seguidas y me han terminado eliminando por darle a uno en la cabeza. Bueno, no pasa nada, si eso ocurre siempre en los combates de soft combat. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué opinas de lo que habéis hecho en el escenario? Pues bueno, pues ha estado divertido. Ya, te he visto ahí ir yendo a matar, ¿eh, Yor? Sí, te he metido un poco en el papel. Vale, vale. Ah, vale, vale. Pues le iba a ganar igualmente. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?